Sí, he contado todo el dinero y está en orden. No ha habido mucho movimiento entre esta semana. Aquí tienes el dinero y la nueva mercancía que te corresponde para esta semana. Sí, bueno, me preguntaba si podía cobrar algo por adelantado esta semana. Después de varios meses, aún me sigo preguntando si lo que estoy haciendo es lo mejor. Si agarrarme a este trabajo en el último momento fue lo correcto. ¿Y mis padres? ¿Qué pensarían? ¿Seguiría estudiando si ellos siguieran aquí? Aún así, no puedo vivir de esto, porque este cabrón cada vez cumple menos y menos con el contrato. Y mi hermana tiene que comer. La solución es clara y no buena. Ya he hablado con el jefe. Bueno, no. Se está empeñando en hacernos las cosas cada vez más y más difíciles. No vas nada de lo cual. Tu vida puede estar en juego. A mí es lo que yo veo necesario. Vamos a dormir. Tienes toda la droga, el dinero no me lo ha dado. Imposible, me dijo que lo traías todo. El dinero lo tiene Pelícano, voy a buscarlo, yo no tengo nada. Blanca, ¿dónde estás? ¿Estás tardando más de lo normal? Tienes una hora para traerme el maletín o le vuelo la cabeza a tu hermano. Tonto, suéltala. Eso ya lo veré yo. Déjame contar el dinero. Eso ya lo veremos. Pero de verdad no te das cuenta de la posición en la que estás. ¡Héctor! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! No vais a llevarles. ¿Qué pasa?
te lo contaré luego. Ahora llévame a casa. Sí, lo tuve que hacer. Aproveché todo momento, analizando los gestos de Aitor para acabar con él. ¿Por qué siempre cuenta el dinero con la boca?, me pregunté. Así surgió mi plan maestro. Robé el dinero que tenía que darle a Chechu, engañándolo completamente, diciéndole que lo tenía Pelicano. Ahora que recuerdo, ¿qué habrá pasado con él? En fin, acabé aquella reunión y pasé por la tienda de al lado de casa. Compré una especie de veneno instantáneo para ratas y volví. Empapé el dinero en aquel veneno y lo dejé secando. Al día siguiente, volví a meter el dinero en la mochila y esperé la llamada. Al final, me he convertido en lo mismo que ellos. Me he dejado corromper por el dinero.